Putin afirma de que Occidente lucha contra los resultados de sus políticas. El ejército árabe sirio toma por completo el control de la localidad estratégica de Moret, al norte de Hama. Unidades de defensa popular en la ciudad de Ain al-Arab triunfan en frenar los avances del Estado Islámico. Muy buenas noches con ustedes y sean bienvenidos a las noticias en idioma español desde Damasco. El presidente de Rusia, Vladimir Putin, criticó enérgicamente a los países occidentales y de Estados Unidos por su política, afirmando de que Occidente respalda al terrorismo y que contribuye a la escalada de los conflictos en el mundo. En un discurso pronunciado en el simposio de Valdai, Putin declaró de que los países occidentales repiten los errores que han cometido en el pasado al financiar movimientos islámicos para hacer frente a la Unión Soviética, los cuales conllevaron a la creación de grupos talibanes y de Al-Qaeda. Es también al hablar de la crisis en Siria, el mandatario ruso subrayó de que Estados Unidos y sus aliados empezaron a financiar y a armar a los terroristas de manera directa y facilitaron la incorporación de mercenarios de diferentes países del mundo a sus filas, agregando de que Washington interfiere en los asuntos de los países de todo el mundo en lugar de contribuir en el alcance de un arreglo a los conflictos. Una fuente militar anunció de que unidades del ejército tomaron el pleno control de la ciudad de Morek en el campo de Hama y eliminaron así a numerosos terroristas y mercenarios. Una vez también recuperada la seguridad en la ciudad, los zapadores de ingeniería militar desactivaron las minas y los artefactos y eliminaron las barreras de los barrios de la ciudad. También unidades del ejército y las Fuerzas Armadas dejaron muertos y heridos a terroristas en la granja de Han al-Sheikh, en Damasco Campo. Asimismo, decenas de terroristas fueron aniquilados, además de la destrucción de sus vehículos en diferentes partes del campo de Homs, como en Arramusa, Bianún y en Anerab, en el campo de Alepo, en las zonas de Castillo y de al-Sheikh Said, en la ciudad de Alepo también. Por otra parte, destacamentos del ejército aniquilaron a elementos terroristas y hirieron a otros en Deir al-Adas y Nasib, en el campo de Dara, mientras de que varias concentraciones de terroristas fueron destruidos en algunas localidades del campo de Idlib, en el cual también se logró matar a un gran número de los mismos. Fuentes en el interior de la ciudad de Ain al-Arab afirmaron de que las fuerzas de defensa popular recuperaron una colina estratégica cerca de Tal al-Sheir y que también se encontraban en manos del Estado Islámico, mientras que continúan los enfrentamientos entre ambas partes en el barrio de Asiná, en el cuartel de seguridad y en la calle Atal, donde fue destruido un vehículo equipado con una ametralladora tipo Dushka y eliminados numerosos terroristas. A todo ello continúan las incursiones de la coalición internacional contra las posiciones del Estado Islámico en los alrededores de la ciudad. Los funcionarios norteamericanos se revelaron de que las incursiones detuvieron el avance de la referida organización terrorista hacia la toma de control de la ciudad de Ain al-Arab. Los funcionarios agregaron también de que las fuerzas de Peshmerga llegaron a Kobani en los próximos dos días y que trabajaron bajo el mando de las unidades de defensa popular del pueblo kurdo. Por último, también una nueva grabación de videos reveló una incursión aérea estadounidense contra una posición del Estado Islámico en las proximidades de Ain al-Arab.
Se dio inicio a las labores del noveno periodo del Comité Permanente Sirio-Ruso de Cooperación Económica, Comercial, Científica y Técnica en la ciudad rusa de Sochi, encabezado por el doctor Ismail Ismail, ministro de Hacienda, y Dmitry Rogozin, viceprimer ministro ruso. Dmitry apuntó durante la apertura de las labores del periodo de que Rusia apoya la lucha del pueblo sirio y su derecho a proteger su territorio, señalando de que la situación no requiere solamente una lucha del pueblo sirio en circunstancias difíciles, sino hacer frente a los extremistas. El viceprimer ministro ruso aseveró de que el apoyo de su país a Siria no es solo de palabras, sino también cumpliendo las orientaciones del presidente ruso Vladimir Putin, se proporcionan todo tipo de apoyo, sobre todo en los sectores de la economía, el comercio y la reconstrucción. A su vez, el ministro de Hacienda, el doctor Ismail Ismail, transmitió los saludos del presidente al-Assad al presidente Putin, expresando la gratitud al amigo pueblo ruso por su postura de principio en apoyo a Siria y a las causas justas en el enfrentamiento al terrorismo internacional al cual está expuesta Siria desde hace 4 años. Tras debatir varios temas, fue firmado el protocolo final del noveno periodo del Comité Permanente Ruso-Sirio de Cooperación Económica, Comercial, Científica y Técnica entre los dos presidentes del comité y un acuerdo sobre facilidades aduaneras entre los dos países como un memorándum de entendimiento entre el Ministerio de Economía, Comercio Exterior y el Ministerio de Desarrollo Económico Federal de Rusia. Y como última noticia, el Ministerio de Defensa de Irak declaró de que el ejército iraquí y con el apoyo de las fuerzas de las multitudes populares se retomó por completo el control de la localidad de Yar Asaker y en la zona de Al-Ruayye, al norte de Babilón. Según una fuente militar, el ejército impuso el control sobre las calles principales e instituciones gubernamentales, destruyendo más de 20 coches blindados del Estado Islámico después de feroces enfrentamientos con los terroristas, causando así la muerte a 60 terroristas, mientras que a la vez las fuerzas de la coalición revelaron la muerte de 40 terroristas de la referida organización terrorista en un bombardeo contra sus posiciones al sur de la provincia de Kirkuk. En otro contexto, el diario estadounidense The Washington Post publicó, según oficiales iraquíes, de que el Estado Islámico utilizó el gas cloro el mes pasado contra fuerzas iraquíes, agregando de que uno de los hospitales recibió a 11 oficiales iraquíes intoxicados por el referido gas. Las fuerzas iraquíes confirman de que en 2 otros incidentes los terroristas utilizaron el mismo gas en ataque contra el ejército este verano, sin ofrecer más detalles sobre los 2 ataques. Y aquí damos por finalizado y vamos a recordar los titulares del día. Putin afirma de que Occidente lucha contra los resultados de sus políticas. El ejército árabe sirio toma por completo el control de la localidad estratégica de Morek al norte de Hama. Unidades de defensa popular en la ciudad de Ain al-Arab triunfan en frenar los avances del Estado Islámico. Y aquí damos por culminada esta noticia correspondiente en el día de hoy. Pasen muy buenas noches.